Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado en América de Cali. Muchachos, los que no se han suscrito, como siempre les digo, abajito, activan la campanita, van a recibir todos nuestros videos. Además de eso, van a estar inscritos en los sorteos que hacemos de indumentario oficial de la América de Cali, camisetas, gorras, accesorios y también entradas al Pascual, solo por estar suscritos y por seguir el canal, ¿ok? Además van a estar, mejor dicho, al día con toda la información de la América, no se van a perder nada. ¿Listo? Háganlo, no pierdan la oportunidad. Y por otro lado, quiero invitarlos a que nos apoyen porque queremos llegar a ser de La Mechita la comunidad más grande de la América de Cali a nivel mundial. Y para eso necesitamos que ustedes compartan este canal, compartan el grupo de Facebook, compartan también el tema de la página, en fin, el Twitter, ¿ok? Entonces les pedimos esa ayuda. Bueno, muchachos, entremos en materia. Se confirmó, y aquí los vemos, vemos a Carlos Gutiérrez, representante de jugadores, es jugador de la América. Vemos a Tulio Gómez, esto fue cuando Marino Hinestroza llegó al Palmeiras y pues se venía hablando en los rumores de que el jugador iba a llegar al América nuevamente y Tulio lo ha confirmado. Tulio ya confirmó que el jugador estará este viernes arribando a la ciudad de Cali, ¿ok? Y todo esto porque Palmeiras no hace uso de la opción de compra que tenía por el jugador, ¿ya? Entonces va a estar uniéndose al grupo del América de inmediato, como yo les contaba, y va a estar como jugador del América en el 2022. Ya estuvo cerca de 2 años, él se fue en el 2020 con el equipo B de Palmeiras, pero al final no decidieron no comprar sus derechos deportivos. Y muchos se han preguntado, Jairo, pero ¿cómo así? ¿Qué va a venir este man? ¿Por qué si es tan bueno no lo compró el Palmeiras? ¿Por qué no se quedó en Brasil? Yo entiendo que a todos les cause preocupación, o a muchos les cause preocupación, el tema de que no lo haya comprado Palmeiras, y les voy a contar el porqué de esta situación. Bueno, lo primero es que la opción estaba fijada en 1,8 millones de dólares por el 70% de su pase, y la verdad, pues en ese tema uno puede mirar y pareciera que no es un impedimento para el club, considerando además de que es un jugador que tiene apenas 20 años. Y en América estaban convencidos de que el dinero iba a entrar, de que Palmeiras iba a hacer la compra, y porque venía siendo uno de los jugadores más destacados en el equipo, ¿ya? Y ya inclusive lo habían tenido en cuenta en ese equipo sub-20, el equipo B de Palmeiras, y ya lo habían tenido en cuenta en convocatorias para estar con el primer equipo, ¿ya? El 2021 fue el jugador que más partidos tuvo con las categorías de formación, ¿ok? En esas categorías de formación actuó un total, y yo les di el dato hoy, de 27 partidos, 19 como titular, y logró marcar 7 goles y además 6 asistencias, que son muy buenos números para un extremo. ¿Qué pasó? Que en los últimos juegos perdió protagonismo con futbolistas más jóvenes, ya que se sabía que no se iba a quedar en el club, ¿ok? Que no iba a seguir ahí en Palmeiras. Entonces, ¿cuál es la razón para que no siga Marino? Lo que se dice es que la principal razón de no comprar al jugador es que el cuerpo técnico, el director técnico y pues sus asesores del primer equipo de Palmeiras tiene a jugadores con más bagaje, con más preparación, con más minutos recorridos, que juegan en la misma posición y que son totalmente propiedad del Verdão, ¿ok? Del Palmeiras, por lo que no vería necesario gastar 1,8 millones de dólares en un jugador que no es del club, que va a tener un costo que no es poquita plata, y pues la verdad, además de esto, que no los van a gastar para prestar al jugador, y que, como les digo, tienen esas personas o esos jugadores con mayor experiencia. Entonces
no ven factible. Pagar 8 millones, 8 millones, 1,8 millones de dólares por un jugador cuando tienen varios jugadores que tienen más bagaje, más recorrido, y no lo van a comprar para tenerlo parado. Entonces, esa es la razón principal para los que preguntaban. Fuera de eso, pues yo creería, y les hago mi análisis, que realmente pues un jugador con esos números es para comprarlo. A mí lo que me suena es que es un tema de dinero, la verdad. Porque como ustedes ven, los reportes y el reporte que les traigo, que es de medios periodísticos, por ningún lado dice que haya tenido una mala campaña, que le haya ido mal, que el jugador no gustara. No, simplemente es un tema que si uno se pone a pensarlo bien, a meditarlo, a razonarlo, le encuentra que la razón es una razón económica. ¿Ok? Es una razón económica, así no lo digan de frente, pero esa para mí es la verdadera situación. Ahora bien, para nosotros mejor, mejor, porque vamos a poder disfrutar un jugador joven que ya ha tenido experiencia en Brasil, que es un crack, porque es un muy buen jugador, ¿ya? Imagínense, en 27 compromisos, 19 como titular, 7 goles y 6 asistencias para un extremo. Y si ustedes buscan, yo los invito a que busquen comentarios de este jugador en la prensa brasilera, se van a dar cuenta que tiene las mejores referencias. O sea, no es por tema fútbol, porque sé que muchos están preocupados, me han escrito en los otros videos, no, pero si lo sacaron de allá es por algo, que no sé qué. Pero aquí queda totalmente clara cuál es la razón. Puede ser la que esgrimen en el reporte periodístico, que tienen jugadores con mayor bagaje y la misma edad, y no van a gastar un dinero comprando a otro jugador con menos recorrido. O lo que yo pienso, que es que sencillamente ese 1.800.000 dólares le parece alto al equipo. ¿Ok? Entonces, muchachos, yo los quiero leer. ¿Qué opinan de esta información? ¿Ustedes qué creen realmente? ¿Cuál es la verdadera razón por la que Marino Hinestroza no se queda en Palmeiras? ¿Están contentos con su llegada? ¿Qué esperan del jugador? En fin, a todos los voy a leer como siempre sus comentarios. Ustedes saben que me gusta leerlos, aprendo de ustedes de manera respetuosa, y ahí estaré pendiente. Además de esto, si les ha gustado el video, les pido que me regalen un like, que lo compartan en sus redes sociales, que nos sigan también en Twitter en @lamechita11, @jairolartes, en el grupo y la página de Facebook de América de Cali La Mechita, y en el grupo para hinchas de la América de Cali. Recuerden que el unirse, compartir todas estas redes, además de eso los videos, compartir el canal, nos apoya en este trabajo que venimos haciendo. Se les quiere mucho, muchachos, gracias por el apoyo, cuídense y hasta pronto.